balance del empate, del punto? Bueno, en casa sabe a poco, pero la segunda parte estuvimos intentándolo hasta el final. No entras, no queda otra que seguir intentándolo hasta que entre y seguir luchando. Ahora pensar en el Andorra, descansar y trabajar durante esta semana para ir a por los 3 puntos a Andorra. Otra vez los problemas de cara a gol, ¿no? ¿Eso está con él? Sí, bueno, al final yo creo que hay que tener las ocasiones. Mejor tener problemas con el gol que ni siquiera generarlas. Entonces eso, confiar, seguir, darles confianza a los de arriba, seguir dándoles balones para que acabe entrando y seguro que cuando empiece la confianza esto no para ya. A ti se te ve cómodo, ¿no? Con el nuevo entrenador en ese rol. Bueno, sí, tengo mucha confianza del míster y al final eso en mí, en cualquier jugador, se nota. Te quitas la mochila de esa depresión y juegas y disfrutas. El penalti, ¿cómo lo ves? La mano dentro del área huesa. ¿Un escándalo? Sí, pues no sé, no me sé todas las normas del árbitro, pero no sé, yo veo la mano descarada arriba, pero dice que como pega antes en un jugador de su equipo, no es mano y tampoco es córner. Bueno, al final es el momento y hay que todos fallamos. Pedro, una victoria en los últimos 8 partidos en Albaidón, ¿qué balance haces de esta estadística? Bueno, pues igual que suena, hay que luchar, necesitamos a toda la gente, necesitamos seguir luchando porque no podemos bajar los brazos, que al final yo creo que eso no nos va a ayudar nada, entonces nada, confiar, seguir luchando y no queda otra, es que es así. Pedro, ¿te pide algo distinto el míster en el descanso para poder entrar un poquito más en juego en la segunda parte? Sí, bueno, coger un poco más el balón, de salir desde atrás, ayudar un poco más desde atrás y bueno, al final me suelto y intento mover el balón de un lado a otro y hacer jugar un poco al equipo con más ritmo y bueno, yo creo que salió mejor.